¿Tus partidas al Dark Souls 3 se parecen a esto que acabas de ver? ¿Te pasas más tiempo mirando la hoguera que recorriendo el mapa? ¿Has empezado a tener comportamientos extraños? Si has respondido sí a las tres preguntas, estás en el lugar adecuado. Bienvenido a mi guía de Dark Souls 3. Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie. Bueno, Santuario de Enlace de Fuego, entregar tomos de la piromancia a nuestro querido compañero Kornix. Eso nada más empezar ya para darle un poco de agilidad al capítulo, ¿no? Primero le damos el Deiz Alid. I will never curse being old and undead again. Now, show it here, quickly. Let us the primal pyromancies known only to old... Viejo maestro Salaman. A este señor se le mencionaba mucho en el Dark Souls. En el 1. Ahí está. Ah, what have we here? By the gods. This inscription, the last of them who wandered the lands. But I regret to say, I cannot accept... Quelana's pyromancies of the witches. But thank you. Como veis, estas piromancias él no nos las puede enseñar, nos las enseñará otro personaje que encontraremos más adelante. Bueno, principal, esta piromancia. Esta piromancia es muy buena, por esto he ido a Deiz Alid. Muy buena Deiz Alid, a las ruinas de los demonios. Esta piromancia es buenísima. Vale, de momento no voy a coger ninguna porque no las voy a usar. En el recorrido que vamos a hacer hoy no las voy a necesitar, así que tampoco las vamos a usar. Ay, espera, voy a gastarme los dineros por si me matan. Vamos a gastarnos dinero en flechas. Vale, que las flechas siempre se están gastando y cuando te das cuenta ya no te quedan. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? De momento nos vamos a ir a la tumba abandonada. Catacumbas de Carthus o tumba... Espera, la tumba abandonada... Primero vamos a Catacumbas de Carthus, que os quiero enseñar algo. Vale, es una cosa que os llevo diciendo varios capítulos, pero que no os la he enseñado. Claro... Muchas veces te explican cosas, si no te ponen el ejemplo, pues no se te acaba de quedar o no es tan... No ves tanto la utilidad, ¿no? Os voy a enseñar la diferencia de golpear a un esqueleto, ¿de acuerdo? Con una maza a una espada. Y lo vais a ver, vamos, pero clarísimo, ¿eh? ¿Dónde tengo la maza? Tenía una maza por aquí. Debería de tener una maza por aquí. Vale, fijaos que la maza simplemente está... A ver si puedo rodar. Vale. Vale, mano y maza, vale. Bueno, aquí tenemos a nuestra amiga la rueda. Vale, voy a ir a uno de los esqueletos tocagaitas estos que... Madre, ya está la rueda haciendo las suyas. A uno de los esqueletos tocagaitas que hay por aquí. Para que veáis cómo muchas veces sufrimos... ¿No hay más ratas? No. Cómo muchas veces sufrimos inútilmente o por el desconocimiento. Mirad, ¿recordáis...? Mirad lo que... Vamos a pelear primero con la espada. Para que veáis la... Para que podáis ver la diferencia excesivamente... De forma cristalina. ¿Vale? Vaya, hombre. No, hombre, no, que no quiero esto. Mira. Vale, nosotros le damos espadazos y ¿qué pasa? Él se escapa de los espadazos, ¿no? Vale. Vamos ahora a ver la diferencia con la... Oye. Ahora viene una rata, hombre, para ayudar en la explicación. Para que sea todo más fácil de entender. Bueno, vale. Ahora vamos a darle con la maza. Ya veréis qué diferencia. Mirad, ¿veis? Se cae. Le volvemos a pegar y se vuelve a caer. Bueno, no se ha visto muy bien porque ya la habíamos dejado tocado, pero vamos, voy a enseñároslo con el de arriba de nuevo. Ya lo veréis, que aquí hay otro. Un golpe y al suelo. Vale, se levanta. Le damos otro al suelo. ¿Qué? Así es mucho más fácil, ¿eh? Pues esto funciona con todos... Esto funciona con todos los... Con casi... No tan bien como con estos, pero funciona con casi todos los esqueletos. ¿Vale? Si no es de uno, es de dos.
se van al suelo directamente. ¿Veis? Fácil, fácil, ¿no? Bueno, vamos a quitar la maza porque ya no la puedo usar. La vamos a cambiar por el arco. Bueno, es que quería... Ahí me viene persiguiendo un pesado. Que no quiero, hombre, que no quiero. Que no quiero, ya he enseñado lo que quería. Además ahora ya he guardado la maza. Pero no, que tengo que dejar pasar la bola. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Ahora vamos a ir a ver a nuestro amigo del demonio, el demonio de fuego. Bueno, el demonio de fuego, el viejo rey demonio, creo que recordar que se llama, que es el jefe, es un jefe opcional. Y está en la zona de las del lago de fuego. Bueno, el lago ardiente, el lago de fuego, ahora no recuerdo cómo lo llaman aquí. Os voy a... voy a hacer dos intentos. Bueno, igual hago más porque me mata, ¿no? Estas cosas en el agua ardiente. Estas cosas nunca se sabe cómo van a salir. Por cierto, voy en estado... ¿Estoy en estado humano? No, no estoy en estado ascua. ¿Para qué quiero las ascuas? ¿Por qué las quiero luego acumuladas aquí? Bueno. En este primer intento os voy a enseñar una forma de pasarlo. ¿Vale? Ah, por cierto, os lo voy a explicar luego. Podemos invocar NPCs para que nos ayuden contra este jefe. Este jefe es completamente opcional, o sea que no hace falta enfrentarse a él para continuar la aventura. ¿Os habéis fijado cómo se me ve doble? Esto es un efecto de la niebla esta que tenemos detrás y en el Demon's Souls se veía muy bien, ¿eh? Mira. Bueno. Podemos invocar NPCs para que nos ayuden. Y este señor... Si vamos con un piromántico, yo os aconsejaría venir a matarlo después de obtener las piromancias oscuras. Porque este señor es débil a la oscuridad y es muy... Con las piromancias oscuras es de risa matarlo. ¿Vale? Mantenéis la distancia, le vais pegando bolazos que le hacen una barbaridad de daño y ya está. Pero yo os voy a enseñar otra forma de matarlo. Lo vamos a matar con la neblina tóxica, que por cierto, en el último capítulo cogí unos objetos que seguro que os van a interesar. ¿Vale? Que son los que estaban en el fuego. Uno es este, que es el talismán de pelo blanco, que es un talismán que nos permite lanzar piromancias también, ¿vale? Talismán hecho con un mechón de pelo blanco. Este mechón de pelo perteneció a un miembro deforme de las brujas del caos. Madres del arte de la piromancia. Permite al portador lanzar tanto milagros como piromancias. ¿Qué tiene de malo este tipo de objetos? Que la potencia de conjuro es inferior, por lo tanto las piromancias harán menos daño. Fijaos la diferencia en potencia de conjuro, ¿de acuerdo? Donde pone poder de ataque, la última línea, ¿de acuerdo? Mirad, potencia de conjuro 128, potencia de conjuro 60. Quiere decir que las piromancias que lancemos con la mano harán 128 puntos, harán 68 puntos más de daño que estas. ¿Vale? Es significativo, 68 puntos muchas veces es la diferencia entre matar un enemigo o no. ¿Vale? Es bastante. ¿Qué más había encontrado? Vale, había también objetos significativos. Estaba esta piromancia también, llama sagrada. La llama penetra en el enemigo y se prende. Piromancia enseñada entre los salvajes. La llama entra en el enemigo y se prende. Originalmente se usaba en una ceremonia para limpiar impurezas de los sacrificios. De ahí el nombre del conjuro. Por bárbaro que suene, lo cierto es que parece bastante apropiada para los pirománticos salvajes, que se consideran a sí mismos siervos de lo divino. Y luego, otra piromancia que hemos encontrado es esta neblina tóxica, que es lo mismo que la venenosa, pero... producimos efecto tóxico, que ya sabéis que el efecto tóxico es mucho más nocivo y más rápido. Piromancia única de Engi. Madre mía, vaya nombre más complicado. Que nunca se extendió por el Gran Pantano. Crea una intensa neblina tóxica. Cuentan que tras ser expulsado del Gran Pantano, el final de su viaje, Engi se topó con un virulento veneno y una joven doncella. Bueno. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a este jefe? Ya viene duro, ¿eh? Uy, ya empezamos bien. Este jefe, como veis, hace ataques de fuego. Que no es de miedo, porque... Ay, se me va a matar todo el tiempo.
le hace. Me mata, sí, me mata total. Sí, vaya, vaya. Uf, no me ha matado hoy de milagro. Bueno, la gracia de esto es que si no sois. A ver. Si no sois capaces de matarlo a melee o no tenéis otra opción, este sistema normalmente funciona bastante bien, ¿vale? Que es el de envenenarlo. ¿Vale? Como veis, ya está envenenado. Usar el tóxico, no el veneno. Esta piromancia se consigue. Lo podréis ver en el capítulo anterior. No está grabado, pero es uno de los objetos que está en la lava. ¿De acuerdo? Y una vez envenenado, el tóxico le hará 1600 de daño. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos? Pues mirad, él hace su juego, nosotros el nuestro. Una vez envenenado, nosotros nos dedicamos a coserlo a flechas. ¿Vale? El escudo del dragón nos ayudaría mucho, ¿lo veis? Y sería hacer esto una y otra vez. El momento más peligroso. El momento más peligroso, aparte, que me acabo de quedar. Me queda atascado aquí. Tenéis que tener cuidado que es fácil atascarse en las patas de estos demonios, la verdad es que me está saliendo fatal. Bueno, pues la gracia sería, si no sois capaces de matarlo de otra forma, esta es muy buena. ¿De acuerdo? Y es muy fácil. Vale, él va a estar envenenado un buen rato, vosotros le iréis mermando la vida entre el veneno y las flechas. Vale, él hace sus ataques, sus áreas la verdad es que no os van a incomodar nada. Es un enemigo bastante lento, podéis correr por la zona para ganar distancia sobre él. Y como veis, no es difícil de esquivar ese. Tenéis que estar controlando mucho. Ojo cuando hace esto, que viene una lluvia de meteoritos. Nada difícil de esquivar. Como veis, fijaos qué difícil de esquivar, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos. El único peligro de esto es cuando lo tengáis que volver a envenenar, como ahora. Tenéis que aprender cuándo hacerlo. De acuerdo, mucho ojo con esta andanada. Uy, no me ha dado que. Normalmente un buen momento es cuando invoca los meteoritos. ¿Vale? Porque tiene mucha tendencia a dar dobles golpes, ¿vale? Dos golpes muy rápidos. Mira, esto es un buen momento para envenenarlo. ¿Vale? Sí. Como veis, seguro no se me ha envenenado, qué bien. Porque no tenía cargado el maná y no he podido meterle dos veces. Normalmente, salvo que se esté muy quieto, os va a costar dos veces. ¿De acuerdo? No intentéis envenenarlo con cuchillos y este tipo de cosas. Porque os va a costar mucho. Vale, veis, ya está envenenado otra vez. Y como veis, fijaos, ya casi ya está a menos de la mitad de la vida. O sea que yo creo que este sistema es el más fácil, por lo menos a mí es el más fácil que se me ocurre, aparte del de las piromancias oscuras, que ya os digo que de cada piromancia le quitéis 400 o 500, es una barbaridad lo que le quitéis porque es débil a la oscuridad. Pero yo lo quiero matar de otra manera, a ver si me sale. Así que de momento lo vamos a dejar un ratito más vivo y nos vamos a ir de aquí y ahora enseguida volvemos. ¡Adiós! Hola compañeros, ya estamos aquí de nuevo. Bueno, lo primero vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a poner algo que le aplique veneno, ¿no? Oscuridad. Bueno, podemos invocar a este señor siempre y cuando nos hayamos enfrentado a él como espectro. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a invocar. Vamos allá. Recordad siempre que cuando invocamos espectros, pedimos ayuda, los jefes normalmente suelen tener más vida. ¿De acuerdo? Les aumentan los puntos de salud. Y luego tenemos aquí a este otro señor, ¿vale? Que es Cúculus del Gran Pantano. Mi objetivo es que este señor sobreviva al combo. Señor, bueno, señora. Es una señora. Yo creo que es una señora, ¿no? Mi objetivo es que esta señora sobreviva al combate. Si conseguimos que sobreviva, tendremos el set de Cornish donde lo encontramos por primera vez. ¿Vale? Pero ha de sobrevivir. Y por cierto, un látigo. Creo, me parece. No lo he hecho nunca, es la primera vez que lo voy a hacer, pero como lo he leído por ahí, y normalmente la wiki no suele decirte muchas tonterías. Por cierto, este jefe, aparte de ser débil a la oscuridad,
también es débil a las armas de Caballero Negro. A todas las armas de Caballero Negro a este ser le hacen más daño. Si no, simplemente tendréis que ir a ver la descripción de una cualquiera de ellos, espadón, pum pum pum, creado para enfrentarse a los demonios del caos. ¿Vale? Fijaos que ya lo dice, estas armas están especialmente diseñadas para esto. ¿De acuerdo? Así que vamos, seguiremos un sistema parecido, lo envenenaré e intentaremos que sobreviva. Esto aquí, vale. Pues vamos allá. Acordaos de venir protegidos contra el fuego, es una buena opción. Vale, ya empezamos. No puedes empezar tranquilo como todo el mundo. Si os pegáis aquí cuando hace esto, no os da, ¿eh? Vamos a envenenarlo y qué suerte que el otro le ha metido un espadazo. Espera, que no está envenenado. Ahí estamos. Ahí. Venga, ahora me aseguro de que está envenenado. Y venga. Ey, no, el arco no, hombre. Y vamos a aprovechar su debilidad a la oscuridad. Mucho ojo, que no os lo he dicho. ¿Vale? Pero cuando le quede... ¡Uy! Cuidado. Cuando le quede un X% de entre un 10 y un 30% de vida, hará una explosión. Vale, vámonos de aquí. Que llueve, que viene la lluvia dorada. Ahí está. Madre mía, cuánta lluvia. Venga, Cóculus, aguanta. Como veis, este escudo protege mucho contra el fuego. Es interesante que este señor que esté más pendiente de nosotros. Vaya, hombre, ha muerto. Qué lástima, hombre. Pues no vemos eso. Pues acordaos de ese detalle. ¿Vale? Que si conseguís que sobreviva, tendréis ese objeto. ¡Buah! Que me mata. Todavía me mata ahora que no le queda nada. Qué nombre, que no me vas a matar, pesado. Uy, ¿y ese golpe? ¿Por qué no me ha dado? Ha hecho un golpe ahí la mar de raro, ¿eh? Cuidado con el fuego. Espadita. Y vamos a tope, no quiero... Está envenenado, sí. Yo os digo que si estáis debajo de él, debajo en su entrepierna, la mayor parte de sus golpes no os darán. Vale, este sí. Este sí, ¿eh? Este, digamos, es... Es el que hace que suele... Cuidado ahora. Y me he quedado atrapado, no puedo salir de aquí. La explosión. Pum. Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué pasa? El señor se ha apagado, pero se vuelve a encender. Ahí está, mira. ¿Lo veis? Se queda como apagado. Y se queda sin fuerza. El otro día estuvo un buen rato aquí dando vueltas. Y resulta que el tío no se reavivaba. Pero claro, como está envenenado, va a acabar muriendo. Mirad. ¿Lo veis? Muchas veces, seguro, si jugáis con otros jugadores, no os dará tiempo ni siquiera ver esto. ¿Veis? Se queda sin fuerza. Y no nos hace daño. Simplemente a mí, la verdad es que me da esta lástima. Qué pena que el Cúculus este haya muerto. Y bueno. Ay, mira, si me da y todo. No sabía que me daba ahí. Pues ya está. Se acabó el rey demonio. Como veis, no es un jefe. Es un jefe. A ver. Yo ya he peleado muchas veces con él. He ayudado. Me he encontrado con mucha gente. El otro día estuve farmeando aquí para conseguir las almas. Para sanar la marca oscura. Y me encuentro con que mucha gente, claro, entraba y moría directamente. ¿Por qué? Porque se metían contra él directamente, los mataba de dos mazazos. Es fácil que las primeras veces, hasta que le pillas un poco el truquillo, te mate de un mazazo, porque es un jefe muy bestia. Hace mucho daño de fuego y mucho daño físico.
Pero yo os digo, la mayor parte de sus golpes, si estáis justo en su entrepierna, no os dará. Salvo uno que hace, digamos, un área que hace de fuego. Yo creo que el sistema de la neblina tóxica y el arco es un buen sistema. Con magia también es... Como mago también sería bastante asequible. Y bueno, ahora nos vamos a por el otro jefe. Nos vamos a por el señor Bolnir. Y vamos a las catacumbas de Kratos. Nos vemos ahora en un momentito. Hola compañeros, ya estamos aquí. Estamos en el puente que se rompe, ¿vale? Donde nos persiguen una barbaridad de esqueletos que ahí se han quedado, ¿vale? Y Henry está allí, justo encima de mi cabezota. Bueno, pues una vez hemos cruzado el puente, seguimos por aquí. Acordados, recordad que para poder completar la quest de Henry tenéis que ir a buscar a Horas y hablar con él antes de enfrentaros a este jefe, ¿vale? De enfrentaros a Bolnir. Por cierto, aunque veis que llevo la neblina tóxica, no sirve de, contra este jefe no sirve de nada. Porque este jefe es inmune a estas cosas. Para entrar en este jefe hemos de tocar este cáliz. Vale, una vez toquemos este cáliz, entraremos en la zona de combate. Vamos a hablar un poquito antes del jefe, las cosas que os quiero contar. Porque luego cuando esté en el fregado seguro que se me van a olvidar más. ¿Vale? ¿A qué es débil este jefe? Este jefe es débil a las armas benditas. También es débil a las armas que se hacen con las almas de Farron. Con el alma, digamos, de los vigilantes del abismo. También es débil a la espada de Henry, pero bueno, para enfrentarnos a este señor con la espada de Henry me imagino que tendremos que estar en el Living Plus. Es resistente a la oscuridad. Y es inmune al veneno, a la hemorragia y al frío. ¿Vale? Hay que golpearle. Es un... Bueno, ahora lo vais a ver. Esto ya os lo puedo explicar. Bueno, allá vamos. Bueno, ya estamos. Esto me recuerda un poquito a los cuatro reyes, ¿eh? Recoged este objeto, aunque luego lo podréis recoger, ¿eh? Pues os presento a Bolnir. Es un tomo de la piromancia. Vale, mucho ojo con eso que lanza. Vale, esa niebla es mortífera. Hay que escapar de ella como de la peste. Vale, puntos vulnerables de este señor. Estas pulseras. Y empezaremos por la de este lado. Vale. Tenemos que golpear las pulseras hasta que se rompan. ¿De acuerdo? Son su debilidad. Ya os digo, no os metéis... Cuidado. Cuidado. Ahí. Bien. ¡Ey! Es que esta... Para mí esta es la más difícil de alcanzar. Por eso prefiero siempre empezar por ella. Vaya. Me cuesta mucho verlo, ¿eh? Este es un jefe que me cuesta mucho esquivar. A ver... Ahí viene el guantazo. Hay que tener cuidado porque cuando... Hay que intentar matarlo rápido, no como estoy haciendo yo ahora. Ey, ¿dónde está? Ahí está, vale. Hay que intentar matarlo rápido porque en cuanto se empieza a mover, en la parte de arriba hay unos esqueletos muy bonitos que nos van a hacer la Pascua todo el rato. Todo el rato a las pulseras, acordaos, es su punto vulnerable. Vale, fijaos que ahora ha sacado una espadita muy bonita en la otra mano. Venga, solo nos queda una pulsera. Mucho ojo cuando... Ay, cuidado cuando avance. Porque el veneno en el que va envuelto, la nubecita esa en la que va envuelto, es mortífera, ¿eh? Venga. Ey, que viene el espadazo, ¿no? Ey. Escupimos, cuidado. Fijaos cómo me quita vida, ¿eh? Y me mata.
Os digo que es mortal. Pues nada, ahora volvemos a por él. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vale. Acordaos, primero... leña. Esta mano que es más difícil darle porque no... Esta mano no para quieto con ella. Y por lo menos a mí siempre me resulta más difícil alcanzarla. Vale, bien. Ey, no le doy una pulsera desde aquí. Cuidado con la niebla. Cuidado con la niebla. Que me va a matar. Ay, menos mal, he tenido mucha suerte ahí. Vale. Primera pulsera fuera. Uy, por cierto, no me he puesto... No me he puesto ascua. Segunda pulsera fuera. Lo que os explicaba antes. Vale, mucho ojo que va a se va a mover o va a vomitar. Manotazo. Venga, le queda muy poquito. Vale, se mueve, ojo. Acordaos de no subir mucho, lo que os decía antes, ¿eh? Muy poquito le queda ya. Uy, que vino un guantazo. ¡Wow! Vaya guantazos que pega este pavo. Madre mía, este lo contrataba yo de portero de discoteca. Venga, ya está. Volnir, adiós. Uy, mira que me da con la mano. ¡Adiós, Volnir! El mayor peligro que tiene este jefe es la niebla. ¿De acuerdo? Si tenéis cuidado, como veis ahora, lo he matado en un momentito. Ha sido mucho más rápido. Antes me he liado, me ha pillado la niebla y me ha matado. Así que mucho ojo, que es, digamos, es lo más peligroso que tiene. Y empezando, ya os digo, por la mano, por su mano derecha, yo creo que es más fácil, ¿eh? Porque luego esa mano es más difícil. Es como, si os habéis fijado, me ha costado mucho más esa mano que luego la de las dos pulseras. Bueno, ya está. Y se nos abre el camino ya hacia otra zona. Otra cosilla que os quería explicar, os estoy chafando la película, pero bueno, seguro que todos la habéis visto. Otra cosa que os quería explicar es que la piromancia que he cogido, el tomo de la piromancia que he cogido, espera, vamos a encender esto. Le vamos a echar luego un ojo, vamos a echarle primero... un ojo a la piromancia, ya que la hemos mencionado. El tomo de la piromancia que hemos cogido, si no lo cogéis en el combate, va a ver, matáis a Volnir y no os da tiempo a cogerlo, estaría en esta sala que estamos ahora, ¿de acuerdo? Tomo de la piromancia del guardián de la cripta, de las catacumbas de Karthus. Dáselo al maestro piromántico para aprender hechizos de llama negra. Él no nos los va a enseñar, ya os digo, necesitaremos otro maestro. El gran señor Volnir de Karthus sucumbió al abismo, pero el piromántico se convirtió en guardián de la cripta más tarde y descubrió la llama negra. Bueno, ahora vemos su alma. ¿Qué nos cuenta su alma? Vale, lobo, demonio, salvaje. Gran señor Volnir. El señor Volnir de Karthus sentenció a muchas almas a morir de formas espantosas, ansioso por sobrevivirlas a todas. Luego es muy interesante, aparte de la descripción del alma, que vayáis al horno de transposición y allí veáis la descripción de las armas o hechizos que se hacen con ellas o anillos, que os darán muchas más pistas que el alma. Vale, digamos, la historia la compondréis... Mira, me han puesto un mensaje, vaya tela. La historia se compone a base de esos pequeños retazos. Bueno, estamos en Irithir, señores. Qué bonito paisaje, ¿eh? La verdad es que es precioso, ¿eh? Y ahora recordáis este objeto. No es aquí, siempre me lío de menú. Muñeco de plata que representa a un joven escudero. Esta es la llave para Irithir. Sin esto no podremos entrar. Donde quiera que vayas, la luna
se pone en Irithyll. No importa dónde estés, Irithyll es tu hogar. ¿Vale? Para poder atravesar este puente que vemos ahí delante. Vale, que el otro día descubrí que se puede hacer zoom con esto, por cierto. Joder, llevo un porrón de años jugando a este juego. Y todavía no sabía que se podía hacer zoom con esto y con los prismáticos. Bueno, para poder atravesar este puente necesitamos tener ese muñeco, ¿vale? Es la llave, porque si no aquí nos encontraremos una barrera al final del puente que no nos dejará pasar. Y bueno, compañeros, encendemos esta hoguera de Irithyll. Me iré a gastarme las almas, a dar los tomos que pueda dar o no. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que espero que sea un poquito más tranquilo, aunque la verdad no lo creo, en esta zona me suelen matar bastante, así que no os perdáis mis andanzas por Irithyll. Venga, un saludo, compañeros, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Adiós.